Es Dana Paola, mi única hija. Dana era muy alegre. Héctor es el niño, el bebé de la casa. Y Héctor, pues desde que nació, está en guardería. Uno cree que es un día normal. Lo último que yo me acuerdo, estaba pidiéndole a Dios, ¿no?, que mi niña se salvara, que alguien la hubiera sacado, que hubiera salido antes de que pasara todo. Por la gravedad también de los niños, ningún niño estaba reconocible. Pero sí, sí lo identifiqué. A él yo lo identifiqué por la nariz y la puntita de los dedos, porque ya estaba, bueno, de su cara estaba toda sin piel. Fue muy difícil porque en el momento todos los niños se parecían. Por lo mismo, porque estaban todos o sin piel, o estaban negros del hollín. Y nosotros decíamos, a mí no. Y ese día, pues, nos tocó. Me quemé la guardería ABC. Y ya me empezaron a hacer las heridas. Cara, en mi bracito, en las piernas, todo el cuerpo. Los especialistas están ahorita en Estados Unidos. ¿Quién nos puede apoyar? Y ya ellos se comunicaron allá a Mishimau. Y ellos sí, con toda la disposición y toda la disponibilidad, inmediatamente me dijeron los papeles que necesitaba para que la niña fuera trasladada de inmediato, que es un niño por avión. Ahorita la mayoría de los accidentados están atendidos por Schweiner y hasta las 17 cirugías que llevamos, gracias a Dios, no ha cobrado ni un peso. Las, ¿cómo se llaman? Operaciones. A veces me operan y otras me ponen la vacuna. Bueno, con la inyección. Conforme ellos van creciendo, ellos van necesitando injertos, porque el injerto se va haciendo chiquito y así es hasta los 21 años que ellos ya no crecen. Después de cada cirugía es agotador. Acuérdate que el quirófano es riesgo. Tanto Mishimao como los Schweiner hacen una labor sorprendente. Él tiene una cirugía. Y después de esa cirugía viene el proceso de las terapias. Porque en esas cirugías o vuelven a poner más injerto o estiran ese injerto, entonces hay que seguirlo moviendo. Hay que seguirlo moviendo, constante, un proceso normal. ¿Por qué? Porque si no, ese injerto se tiende a endurecer. Ese injerto se endurece y ya no sirvió la cirugía. Sí, le digo, ya pasó lo más difícil, pero lo bueno apenas empieza, ¿no? Que es la recuperación, las cirugías posteriores. Nosotros necesitamos de alguien que nos ayude, que nos apoye con este proceso. Nada puede aliviar el dolor profundo de muchos niños y de muchas familias en Sonora. Nada lo va a poder hacer. Pero lo único que podemos hacer es ver para adelante y llenar a los niños de Sonora de mucho amor. Están construyendo el terminetón. Es una gran esperanza de nosotros del Teletón. Ella tiene que desarrollar muchas habilidades con sus manitas que uno pues no sabe cómo dárselas, y ahí va a haber gente preparada para hacerlo. Eso también le va a ayudar mucho a la niña, todo el tipo de terapias que le den, a alargar las cirugías. Nos va a venir muy bien por todo, terapia psicológica, terapia física, para todo. Voy a contar el cuento de Lavinia. Lavinia es una princesa. Mientras él tenga una cirugía, hasta sus 21 años se va a seguir con terapias. Él de aquí a 21 años, él sigue. Ahora que viene Teletón, permiten a todas las familias contar con esa lucecita de apoyo. Es esta lucecita que ahí está y que es esto, esa puertita que algún día se va a abrir para mi hijo y que me va a ayudar, ¿no? Son niños que van a ir creciendo juntos
y tienen que apoyarse uno al otro. ¿Para qué? Porque muchas veces va a haber caídas. Va a haber caídas y tiene que haber el apoyo. Estoy dibujando unas sonrisas. Me gusta sonreír porque estar feliz es lo mío.